acción eficaz. Tomando en Ya. cuenta todos los parámetros de las clases anteriores, tenemos un sinnúmero de elementos que influyen para lograr los objetivos de una negociación, lograr solucionar los conflictos desde las diferentes ópticas de las negociaciones y las técnicas que se deben de implementar en ese momento. Y los métodos a seguir. Ya hemos conversado sobre los métodos de las mediaciones, negociaciones. Hemos nombrado los arbitrajes, pero los arbitrajes los vamos a retomar más adelante. Solo los hemos mencionado, ese lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Para que ustedes vayan retomando las ideas y más adelante ya tendrán mejores oportunidades en el desarrollo de las clases, ya sea acá online o de forma presencial. Ya sabemos, la próxima semana son presenciales las clases. Muy bien. Los objetivos de esta clase en cuanto a la negociación eficaz no es más que conocer, saber las técnicas de una negociación que sea eficaz y que nos permita alcanzar, lógicamente, las concesiones, los acuerdos satisfactorios para todas las partes que se involucran en la negociación. También debemos de saber los principios que nos conllevan a la eficacia de una negociación. Yo estaba leyendo, yo leo bastantes cosas, me gusta leer bastante. Y leía por ahí, dentro de algunos articulados, me encontré un objetivo que dice textualmente conocer los principios bíblicos que rigen la negociación. ¿Habían escuchado eso ustedes? Conocer los principios bíblicos que rigen la negociación. Pues lógicamente que los que han leído la Biblia, los que leemos de todo un poco, nos damos cuenta que desde las negociaciones no es nada nuevo desde todo punto de vista. Las negociaciones han existido todo el tiempo. Nos regresamos un poquito en el tiempo y las grandes civilizaciones, nos encontramos que para los años 1272-78 se firmaron unos tantos acuerdos a nivel de nación entre Egipto y Asiria y firmaron un tratado de paz, negociaron la paz por las guerras de expansionismo que habían en ese momento. Por eso hablar de negociaciones no es nada nuevo, hablar de los diferentes tópicos que nos conciernen acá no es nada nuevo. Lo único que, claro, no conocemos todas las particularidades, pero sí sabemos que sí existen todas estas cuestiones a nivel internacional. Ya sabemos, muchachos, que la negociación no es más que un proceso de intercambio de ideas de los diferentes grupos que comparten y van a estar sentados en una mesa de negociación. ¿Qué es lo que se busca? Resolver las diferencias entre las partes acerca de los objetivos de los conflictos o intereses comunes que tienen las partes, interesadas, involucradas en la negociación. Esto sabemos que puede ser entre dos o más partes que se involucran en un conflicto. Porque si no hay conflicto, ¿qué vamos a negociar? No vamos a negociar nada. Con el propósito de obtener beneficios, de obtener concesiones o disminuir las pérdidas de las partes involucradas. Y los beneficios que deben de ser beneficios, como lo dijimos anteriormente, beneficios mutuos para las partes involucradas en una negociación que ya están dirigidos ahí. Como les decía, leyendo muchas cosas, yo encontré los casos bíblicos de negociación. Y decía por aquí, Abraham y Dios eran grandes negociadores.
Jacob y su suegro eran buenos negociadores. ¿Han leído esas partes ustedes o no han leído en la Biblia? ¿Sí leen la Biblia? De vez en cuando, profe, pero no memorizamos tanto. Sí. ¿Para qué lo voy a mentir, profe? No sé, sí, así es. Los que leemos, pues leemos un poquito más. Los que leen, a veces leen poco. Pero de una u otra manera, pues es interesante siempre saber, independientemente de las tendencias religiosas que tiene cada uno, eso no tiene ningún inconveniente. Profesor, sí, Félix. Disculpe, sí. Hay dos compañeras de clase que no pueden entrar a su clase, que si pudiera mandar el link, por favor. Margin y Adaneli están queriendo entrar, pero no pueden, dicen. Pero en la plataforma está el link. Ellas deben de entrar a la plataforma. Bueno. Sí, porque así como entraron ustedes, así deben de entrar. La plataforma, que dice el link. Sí. Porque ¿a dónde se lo voy a mandar? No tengo dónde mandarles link. Y si es por el teléfono, díganle que tienen que tener abierto su correo institucional. Si no lo abren, si lo tienen cerrado, no van a poder entrar, les va a pedir códigos. Tienen que estar ligado a su correo institucional. Ahora bien, ¿y qué es lo que necesitamos para llegar a buenos acuerdos en una negociación y una negociación eficaz? Es sencillo. Ponerse de acuerdo con el adversario de forma rápida, entre tanto que está con él en el camino. No sea un adversario de te entregue al juez y el juez al alguacil o sea echado en la cárcel. Pero no se trata de eso, sino de ponerse de acuerdo lo antes posible para lograr los beneficios de las partes involucradas en la negociación. ¿Por qué? Porque no se busca cómo llegar a que la negociación sea una negociación fallida y de esta manera se pueda llegar hasta involucrarse en los asuntos legales desde todo punto de vista. Y ese es el punto de los negociadores y principios bíblicos. En todo caso, hablamos de ponerse de acuerdo con el adversario, no el enemigo, sino adversario. ¿Por qué digo esto, adversario? Porque sencillamente en muchas ocasiones hemos escuchado, y hay algunos escritos ahí que dejan mucho que desear en el internet, que dicen los enemigos se van a enfrentar en una negociación. ¿Y creen ustedes que los enemigos se van a ir a sentar a una mesa de negociaciones? No, yo no le hallo la lógica. En ningún momento. Si somos enemigos, en cuanto nos miremos, lo que vamos a sacar es un machete. O lo que tengamos ahí, y cualquier cosa va a suceder. Por eso es que no, los términos, tenemos que saber los términos que vamos a utilizar. Entonces hablamos de adversarios, que es otra cosa totalmente diferente a la palabra enemigo. Los enemigos no se sientan en una mesa de negociación. Entonces hablamos de esta parte muy interesante desde todo punto de vista. Entonces, el gran interés de los negociadores, de los mediadores, es cuando se percibe todo para obtener los mayores beneficios para la parte interesada dentro de la negociación que se busca. Se busca que estos recursos sean iguales para las partes negociadoras. Se percibe de una situación que no sea desequilibrada, sino equilibrada, de acuerdo a las necesidades de la negociación. Se necesita resolver el conflicto, no empeorar el conflicto, sino resolver. Entonces hablamos de esos intereses que se busca cómo percibir la mayor cantidad de beneficios para las partes. Decimos siempre las partes porque el beneficio debe de ser para ambas partes y no particularmente para una de las partes involucradas en la negociación. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en una negociación eficaz?
lógicamente el poder, la información, el tiempo, la percepción, los intereses comunes, las alternativas que deben de tener presente, que son factores que influyen en una negociación eficaz. Recordarán que cuando, entre las primeras clases que desarrollamos, hablamos de la información y dijimos el poder que tiene o deben de tener los negociadores. ¿Y cuál es el poder? ¿A cuál poder se refiere? Aquí en la segunda parte nos dice la información. Porque los negociadores que no tienen y no están empapados de la información sobre el tema a discutir en una mesa de negociaciones, están más perdidos que nadie. ¿Cómo nos sentamos a una mesa de negociación sin tener conocimientos de lo que vamos a hacer? No tenemos conocimientos previos de la información, tanto interna como externa, del problema, del conflicto que vamos a tratar de resolver en la negociación. ¿Cómo hacemos? No sabemos nada en absoluto. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo nos vamos a ir a sentar a una mesa de negociaciones? Mejor no vamos. Mejor no vamos. Así es. Tal vez recordarán, yo les he dicho el caso de, muy particular de ustedes, de lo que ustedes están estudiando, que es derecho. Mientras ustedes no conciban tener ese poder de la información sobre los casos particulares en la parte criminalística, en la parte civil, en la parte laboral, en la parte sucesoria, en la parte fiscal, en los diferentes asuntos de su carrera, e ir a enfrentar a otro abogado, e ir a enfrentar a otra parte, sea una mediación o a un juicio, y no tienen esos conocimientos de la información, sangre Cristo, ¿qué van a hacer en ese momento? Y hasta ese momento ir a buscar los articulados que corresponden. Yo sé que está por aquí. Yo sé que el menos que ha estudiado sabe que en ese libro debe de estar. Y nosotros tenemos que saber tener esas ideas y nunca las debemos de olvidar. Como les digo, no ha sido uno, no han sido dos abogados los que han salido tapándose la cara por lo que les dicen los jueces. ¿Por qué? Porque no tienen la información al día de todo lo que van a ir a hacer. Y es muy vergonzoso que el juez te diga, anda, estudia, después regresa. ¡Qué horrible! Y lo han dicho. Como les digo, no es uno ni dos. Ah, oh, sí. Y entonces, es por eso la importancia del poder. Y a ese poder es la información que deben de tener sobre el caso de la mediación, la negociación a la cual se van a enfrentar y se enfrentan cada día los negociadores. Es por eso que deben de estar bien convencidos de la información. Otro de los factores es, decíamos, el tiempo. El tiempo es determinante. Y por eso en una negociación y el caso particular, todo debe de ser planificado. Si no hay una planificación desde todo punto de vista, la negociación, la mediación va a ser fallida. Por eso tenemos que trabajar con agenda. Si no trabajamos con una agenda de trabajo, lamentablemente vamos a tener consecuencias. Después tenemos la percepción como otro de los factores. ¿Cómo vamos a percibir todo el caso que vamos a llevar a cabo dentro de la negociación? En cuanto al resto de factores, debemos de tener bien acá en mente toda la percepción del tema, la información, el tiempo y todos los factores que influyen. Por lo cual, también tenemos los intereses comunes de cada uno de los negociadores en un determinado tema, en solución de conflictos o cualquier otra situación que se nos presente. También las alternativas. ¿Por qué alternativas? Porque sencillamente nosotros vamos a ir
a una negociación, a una mediación, según el caso. Y cuando no tenemos alternativas, solo llevamos lo que creemos que con eso está listo todo el paquete y esto es algo que está cocinado, como decimos popularmente. ¿Y ustedes creen eso? Yo soy de los que no creo en eso. Si bien es cierto que tenemos una planificación de la negociación, la mediación, el arbitraje y todos los pormenores, sin embargo, es necesario tener alternativas por cualquier situación que se nos presente. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar al inicio, a mediación y a la terminación de una negociación o mediación. ¿La conocemos? No, no la sabemos, no la conocemos. Por eso tenemos que tener preparado y tenemos las alternativas. ¿Y qué son las alternativas? La vez pasada dijimos el plan estratégico, el plan de acción que debemos de tener para una negociación. Y entonces hablamos de tener un plan B. Si tenemos el A, tenemos que tener el B. ¿Y cuál es el B? Donde planteamos las alternativas por cualquier situación que se nos presente en el momento de la negociación. Y eso es sencillamente las alternativas, tener un plan B, porque ahí vamos a plasmar todo lo necesario por cualquier situación en la negociación o en la mediación. Ahora bien, si tenemos este plan B, donde vamos a plasmar otras alternativas, otras estrategias a seguir en la negociación, estamos más que seguros que vamos a tener mejores oportunidades en la negociación y tener éxito en nuestra negociación. Por lo cual, debemos de ser bien críticos cuando hacemos nuestras evaluaciones a los planes estratégicos o planes de acción para nuestra negociación. Por eso tenemos que todo es de acuerdo a las metodologías, los métodos que vamos a utilizar en una negociación. Todo tenemos que evaluarlo. Todos los métodos son para evaluarse. Debemos de producir de acuerdo a las necesidades. ¿Y qué es lo que necesitamos dentro de estos criterios de la evaluación de nuestra negociación, nuestro plan estratégico, nuestra agenda que debemos de llevar? Necesitamos tener y terminar con acuerdos satisfactorios, legítimamente dirigidos a nuestros intereses y de cada una de las partes involucradas en la negociación. Por un lado. Por otro lado, resolver los conflictos de manera tal que sea justo para ambas partes y considerando todas las normas ética y poniendo en práctica todos nuestros principios y valores éticos. Aquí no hacemos ni recalcamos porque nosotros ya estudiamos ética en las negociaciones, además ya estudiaron ética jurídica, caso particular de ustedes. También se debe tomar en cuenta las consideraciones de los intereses de la comunidad, del país, de la nación, de acuerdo al tipo de negociación que se lleve a cabo o la solución de conflictos que se lleve a cabo. Y de esta manera se debe de buscar cómo mejorar, ir mejorando la relación entre las partes involucradas en la negociación e igualmente a quienes representan los negociadores. Pueden representar a una empresa, pueden representar al Estado mismo, pueden representar a una organización no gubernamental, pueden representar a una organización internacional, etcétera. Eso va en dependencia de quién ejemplifiquemos y tengamos en cuenta. ¿Cuáles serían nuestras estrategias a seguir en la negociación? Claramente que tenemos que tener en cuenta nuestros objetivos de la negociación, objetivos de nuestra negociación. Y esto dependerá en gran grado todo lo que
tengamos en cuenta en nuestra agenda, lo que tengamos en cuenta en nuestro plan estratégico. Nos podemos preguntar, ¿qué pretendemos lograr en una negociación? ¿Cómo pretendo lograrlo? ¿En cuánto tiempo? ¿A qué costo? Ya decíamos en la página anterior, decíamos lo que pretendemos lograr. Beneficios mutuos para las partes involucradas en una negociación. Y de acuerdo a lo que pretendemos, todo eso debe de estar dentro de los objetivos de la planificación de la negociación. ¿Cómo pretendo lograrlo? A través de las estrategias a seguir en la negociación, y de esa manera vamos a lograr los objetivos que nos estamos proponiendo dentro del plan estratégico. ¿En cuánto tiempo? Aquí dependerá de las partes, porque nosotros nos podemos imaginar dentro de nuestro plan estratégico que en 3 días es más que suficiente para llegar a un acuerdo. Pero es lo que les decía anteriormente. ¿Sabemos lo que va a pasar al inicio, en medio y al final de la negociación? Dijimos que no sabemos. Ni ustedes saben, ni yo sé tampoco. Entonces, eso significa que debemos de estar preparados en la cuestión del tiempo. Nosotros podemos planificar para 4 días, para 1 semana. Pero como no sabemos cómo va a ser el desarrollo al final de la negociación, los negociadores deben de prever el tiempo que es necesario en relación al tiempo de la contraparte. Porque la contraparte está haciendo cuenta y caso que son 2 semanas y nosotros hacemos cuenta y caso que es 1 semana. Es por eso que debemos de estar preparados. Y por eso el plan B debe de estar y existir todo el tiempo y en todo momento. Los costos de una negociación, eso dependerá del tipo de negociación, el tiempo que va a llevarse a cabo la negociación. Y por eso también en las cuestiones de costo, ya sabemos que los que van a ir a una negociación, y no digamos cuando se va, la negociación no es local y es a nivel internacional, hay que tomar en cuenta, la gente tiene que viajar, los negociadores tienen que estar allá 3, 4, los días que vayan a estar en relación a al tiempo de la negociación, tienen que comer, tienen que dormir, tienen que todo, y ahí de eso dependerán los costos, en dependencia del tipo de negociación y dónde se va a celebrar la negociación. Estos objetivos deben de estar y se deben de hacer por escrito. Siempre van a estar por escrito en lo que es el plan estratégico. Nos dice que también se debe de tratar de disminuir los costos. Esto va en dependencia de la situación. Ampliar el plazo. Eso dependerá también de las partes que se están involucrando en la negociación. Mejorar las garantías, sí, hay que mejorar todas las garantías de los negociadores, y no digamos en el campo internacional, una vez que las negociaciones no son locales. Igualmente, obtener derechos de exclusividad, esto dependerá. Si hablamos del Estado, recordemos que los sujetos del derecho internacional tienen otras exclusividades dentro de lo que les brinda el derecho internacional como sujetos del derecho internacional y como negociadores una vez que el Estado los designa como tal. Pero esto dependerá. No todos tienen los mismos privilegios para tener derechos de exclusividad. Porque una empresa le dice, vas a ir a negociar esto, esto y esto. Aquí está la planificación. Tenemos en conjunto, hicimos la planificación. Debemos de hacer tantas cosas. Sin embargo, la empresa no tiene los mismos, como los sujetos del derecho internacional, cuando hablamos de los negociadores del Estado. Es diferente. Entonces, en ese caso, tenemos que ver esta situación. Por eso, se deben de preparar las condiciones, el ambiente adecuado para que la negociación vaya dentro de la eficacia de la misma. ¿Cuál es el lugar más idóneo para una negociación? Sencillamente, un lugar neutral. Neutral. ¿Por qué neutral? Porque de esta manera nadie tiene más privilegios que nadie. Entonces, el lugar debe de escogerse de forma tal que sea neutro para ambas partes. Por lo general, siempre, además de los negociadores, llevan acompañantes
de otras personas que aporten a la negociación, esto que debe de estar dentro de la organización y la agenda de trabajo de los negociadores. Yo soy de los que pienso de que el siguiente punto dice sentarse en una mesa redonda. ¿Cuál es la, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia que sea cuadrada? ¿Me pueden sacar de esta duda ustedes a mí? ¿Cuál es su idea de ustedes? Es lo mismo, profe, ¿no? No. ¿O no, a qué se refiere usted? Yo quiero oír las opiniones de ustedes. Este, yo creo que no es lo mismo, profe. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que ahí juega mucho también en técnica, las técnicas de psicología, porque el hecho de que sea un círculo conlleva al enfoque de estar más en contacto, más abierto, más cercano al vernos el rostro, a estar en una posición más amplia, y genera mucho la diferencia en una mesa cuadrada. Le digo desde mi función pastoral, también es parte de las recomendaciones en la intermediación y resolución de conflictos, porque todo esto crea un impacto en las personas que llegan. Todo esto genera un impacto, se sienten como más cercanas, igual que en las iglesias, que poner las sillas en hilera, las ponemos en círculo para que se haga un ambiente más familiar, más cercano. Creo que esa es mi explicación, pues. Claro. ¿Y Gilma, qué opina? Pues yo creo que se durmió Gilma. Gilma, yuhu. No, se me pegó el teléfono. Pero realmente, como decía la compañera Griselda, es mejor realizarlo de manera grupal, la negociación, porque así se siente uno más, más acompañado y un lugar neutral donde no existe aquello de que está en contra de mí, está conmigo personalmente. Tiene que ser una parte. Ok. Entonces, fíjense, a nivel de... No le escucho, profe. Sí, a nivel de la preparación de las condiciones y el ambiente adecuado. La recomendación es que se haga en una mesa redonda. Es la recomendación de los expertos en negociación que las mesas deben de ser redondas, con el objetivo de mantener siempre a las personas, nunca va a estar de lado ni nunca va a estar viendo para los aguacates, sino que siempre van a estar concentrados dentro de lo que abarca la redondez de la mesa. Eso es la recomendación. Pero ustedes se fijan acá, hemos visto algunas situaciones de Estado. Y aquí nunca no he podido yo ver, hablando de nuestro país, dentro de las reuniones y todo lo que se da a nivel de Estado, no he podido ver una sola vez una mesa redonda, solamente cuadradas. Es cierto. Entonces, incluso cuando reciben a los embajadores, cuando todos estos asuntos internacionales, igual, no he podido ver una mesa redonda. Pero, sin embargo, si en la mesa redonda o en la mesa cuadrada se logran los objetivos de la negociación, fabuloso.
porque no tenemos que decir que eficazmente la mesa redonda es exclusiva para ganar una negociación y obtener los beneficios mutuos para las partes involucradas en la negociación. Una vez que se lleguen acuerdos entre las partes. Es muy interesante. Por otro lado, dice, rompamos el hielo con las conversaciones óptimas y de mutuo interés. Cuando iniciamos un tema, y no digamos cuando iniciamos un tema dentro de las diferentes estrategias en un salón de clase, para ponerles un ejemplo, en un salón de clase, y cuando le decimos al grupo de forma individual, pase adelante, es suyo el auditorio o el salón de clase, ¡ay, Santa Madre de Dios! Le dan vuelta a la página, miran a la pizarra, miran hacia arriba. Yo no sé si le piden a Dios, ¡ay, iluminame en este momento! Pero uno ya va preparado, se supone que ya va preparado, ya tiene que... Y romper el hielo en ese momento a muchos, no todos, porque los que van preparados, miren, 100%, no tienen que volver a ver al piso, no tienen que volver a ver arriba, y van directamente a lo que van una vez que van bien preparados. Y no necesitan darle vuelta al asunto para lograr romper el hielo. Pero muchos sí se congelan. Y ese es un problema. Ahora, ese es un ejemplo bastante sencillo a nivel de aula. ¿Se imaginan ustedes a nivel de una mesa, en una mesa de negociaciones, que las personas, los negociadores, vayan con esas actitudes en relación a las conversaciones y todos los intereses mutuos que deben de tener en ese momento y no puedan iniciar, sino que el otro tiene que buscar la manera de cómo romper el hielo en relación a las otras contrapartes que se están congelando? Entonces es muy importante siempre, por eso es muy importante la preparación de la negociación. Entre más preparados estemos, entre más manejemos mejor la información, 100% no tendremos inconveniente. ¿Qué debemos de evitar siempre? Debemos de evitar siempre las interrupciones en una negociación. Como decimos popularmente, no debemos de asaltar la palabra a los negociadores que están en ese momento. Tenemos que tener ese dominio del tema, tener toda la información necesaria que respalde todo lo que nosotros vamos a decir, a expresar en ese momento. Y buscaremos la manera de cómo llegarle a la contraparte y seamos fiables para la contraparte. De esa manera estamos preparando las condiciones para la negociación y ser mejores que la contraparte. De esta manera conocemos lo más relevante de la contraparte y es lo que buscamos dentro de las conversaciones, obtener más información de la contraparte, sea, se va a buscar cómo ser más cortés, ser más amable con la contraparte. Nunca vamos a interrumpir, aunque no esté de acuerdo con algunas posiciones, pero va a llegar el momento en que me corresponderá tener la palabra a mí. Pero no vamos a interrumpir. Negociar con quien tenga el poder de la decisión. Tenemos que ver la posición que tiene la contraparte. Y siempre nos recomiendan, pida la dirección de Dios en oración. Eso es necesario. ¿Qué dice nuestra pastora? Ahora va la palabra directamente a usted. Claro, claro que sí. Considero que sí en todo. ¿Perdón? Porque si no tenemos la dirección de Dios. Tenemos que pedirle la dirección a Dios para que Él guíe hasta lo que vamos a hablar. Él tome el control de todo lo que vamos a hacer, hablar, actuar, para que no sea, en vez de llegar a un acuerdo, no sea para un desacuerdo, un pleito, un conflicto. Correcto.
Sí, yo estoy de acuerdo en esto. Siempre tenemos que tener la dirección de nuestro Señor Jesús en todo momento y en todo lo que vamos a hacer, en todo el día, en toda la noche y todo lo que tenemos que hacer. Con Dios presente, tenemos una buena dirección, sea en este tema que estamos debatiendo o en cualquier otro. Pero aquí nos hace énfasis en esa parte que es muy necesaria para lograr lo que nosotros tenemos. Pero antes de eso, sí, tenemos que estar preparados con toda la información y todo lo relacionado a la negociación. No es el hecho de que le pidamos a Dios que nos ayude y tal vez no hemos ni leído nada. Y entonces, ¿cómo nos puede ayudar? Es todo lo contrario. Nos preparamos y después le vamos a pedir la dirección de Él para que nos lleve en el camino correcto hasta el final. Muy bien. Dice esto, esta parte, para todos, pero no sé si Griselda, nuestra pastora, nos puede orientar mejor. Escuchen bien. Porque dice en las negociaciones la importancia de orar. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y aprueba su camino. Dice que esto está en Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Yo, mi punto de vista, no sé, después le doy la palabra a nuestra pastora. Por ejemplo, dice Jehová, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Lógicamente que desde este punto de vista del enfoque bíblico en las negociaciones, da la pauta para que el hombre sea ordenado y dé lugar a todo lo que se propone hacer, pero con la dirección de Dios puede lograr ese objetivo. Y dice, más adelante, aprueba su camino. Porque si no nos preparamos en la negociación y queremos pedirle al Señor que nos ilumine, nos ayude, pero ¿cómo nos va a ayudar si no nos hemos preparado? ¿Hacia qué camino vamos a ir en la negociación si no nos preparamos? Esa es mi idea. No sé si me ayuda ahí doña Griselda. Sí, profe, fíjese que esta parte de la dirección de orar, hay en ese mismo capítulo, en el versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Los pueblos, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando se enfrentó muchas veces a los asirios y a los filisteos, hubo maneras de que el pueblo fue guiado por medio de la oración. Y el pueblo ni siquiera tuvo que pronunciar palabras ni levantar un arma para ganar la batalla. Ya entonces ves. Yo creo que cuando ponemos a Dios en el asunto, cuando le permitimos a Dios actuar en el asunto, las cosas van a ser más fáciles. La sabiduría que da Él es de una manera especial. Y lo que nos conllevó ahí, las partes involucradas, hay algo especial que el Señor va a hacer ahí. Entonces yo creo que esa parte de la oración es primordial. En la base bíblica, adaptado a la estrategia de mediación, es importante verlo desde el trasfondo de la base bíblica. Así es. Muy bien, gracias por iluminarnos mejor en esta dirección. Es como les digo, nosotros leemos, pero independientemente de la dirección religiosa que tenga cada uno de nosotros, el respeto mutuo que tenemos que tener con cada uno de nosotros igual, pero la iluminación de Dios en todos los procesos, para mí, debe de estar presente. Lo mínimo que sea, a la venta que vaya, debo de encomendarme a Dios porque no sé qué pasa más adelante. Ay, cada vez que salimos de casa y todo lo que hacemos. Muy bien. Por eso tenemos que tener establecido los límites de la negociación dentro de los factores negociadores. Debemos de saber tener en cuenta todo lo que se da lugar en el tiempo preciso de la negociación,
los factores no negociables, la ética que debe de prevalecer en todo momento en la negociación. Hablamos de que acá se me confundió esto. Aquí. Las identificaciones, la identificación de las fortalezas que debe de tener el negociador. Dentro de estas fortalezas debe de tener la integridad el negociador. Debe de tener en cuenta el desarrollo tecnológico. Debe de manejar lo que son las finanzas, debe de manejar la innovación, la exclusividad, la mercadología. ¿Por qué? Porque las negociaciones van allá, más allá de que hablemos del Estado a nivel internacional. Las grandes empresas negocian en el campo nacional e internacional. Y por eso habla de mercadología, por eso habla de tecnología, habla de finanzas, donde se deben de conocer estas fortalezas que debe de tener el buen negociador. De lo contrario, si no maneja todo esto que acabamos de mencionar, ¿qué va a hacer en una negociación? Por eso se debe de buscar cómo despertar el interés de la contraparte, porque debería aceptar. ¿Por qué deben de aceptar todo lo que nosotros proponemos? Porque todo esto está dentro de las fortalezas y los beneficios que buscamos de la negociación. Las fortalezas, las zonas exclusivas. Tenemos la parte compleja. Tenemos las zonas de crecimiento, la tecnología, el diseño moderno que existe dentro de las negociaciones. Pero los beneficios, estas son fortalezas y los beneficios es lo que buscamos. Partimos de los prestigios, de la privacidad, de la seguridad, de la diversión, de la comodidad, de la convivencia. Hablamos de la seguridad, de los estilos, de las negociaciones que van en pos de la negociación. Entonces, de esta manera, el valor que tienen las propuestas, ¿en qué se van a basar el valor de las propuestas? El valor de las propuestas que nosotros hagamos en una mesa de negociación se van a basar en lo que acabamos de decir, las fortalezas de los negociadores, dentro de los conocimientos que tenga el negociador. Y entonces de esto podemos ofrecer y nos van a ofrecer beneficios a largo o corto plazo, en dependencia del tipo de negociación que estemos llevando a cabo. Podemos cuantificar todos los beneficios, podemos cuantificar todos los costos en cuestiones de la negociación, los valores, los intereses, costos, etcétera, que se debe de dar lugar. Sobre el planteamiento del problema de las personas, nos dice exclusivamente de que debemos de separar el problema de la persona, el conflicto, lo que vayásemos a dar lugar dentro de la negociación. ¿A dónde vamos a esta parte? Vamos a que cuando surjan objeciones, nunca debemos de personalizar la objeción. ¿Qué cosa es objetar, muchachos? No estar de acuerdo. Ajá. Y eso es algo que está dentro de las normativas, las leyes. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, yo creo que ese es un derecho que tenemos cuando no estamos de acuerdo en algo, es poner nuestro punto de vista. Y si estamos en un equivocado o errado, para que nos aclaren. Ok. Y es
Y esto está reflejado, muchachos, dentro de la constitución política de Nicaragua. En el caso muy particular de nosotros, está dentro de la constitución política objeciones. Sin embargo, hay cuestiones que no se pueden objetar una vez que están bajo ley. Así, rápidamente un ejemplo. En la década de los 80, en 1983, saben bien que surgió la ley del servicio militar patriótico. Y muchos jóvenes y personas que de derecho que conocían esta parte de la Constitución dieron lugar a la objeción de el servicio militar para los jóvenes X y Z, los que hayan sido. Sin embargo, como se dio bajo una ley y las leyes son para cumplirse, entonces no dieron lugar a la objeción en este particular porque estaba la ley exclusiva y aprobada por la Asamblea Nacional en aquel momento de la ley del servicio militar obligatorio. Entonces, podemos objetar en otros asuntos. Sí, claro, es un derecho constitucional que tenemos a la objeción. Igualmente, en las negociaciones, las objeciones que se dan no se deben de personalizar en quien da lugar a las objeciones. Lo que se trata de hacer es mejor proteger la autoestima de la contraparte y que se debe demostrar siempre el respeto a las personas de la parte contraria de la negociación. Entonces, de esta manera, hablamos de cómo se puede llegar a un acuerdo, ya para ir terminando, llegar a un acuerdo del grado de necesidad de cada una de, de las partes involucradas sobre un determinado tema que está en la mesa de negociación. Podemos velar por el valor que se percibe de la negociación, las alternativas que sí se deben de negociar. Habrán algunas alternativas que no se pueden negociar. Entonces, las negociaciones van más allá de una simple reunión, pero nos dice que para que la negociación sea eficaz, no deben de existir los métodos corruptos, los sobornos, que es algo que se da lugar en muchas ocasiones, y no solamente en negociaciones, sino en muchos otros asuntos que se llevan a cabo dentro de las sociedades, la sobornación. La integridad que se debe de mantener para lograr los objetivos de la negociación eficaz en todo punto de vista. No se debe de ser codicioso. La codicia es algo que conllevaría a otros asuntos de una negociación. Y entonces vamos a terminar este día con uno de los, ¿cómo se llama? Uno de los capítulos de Mateo, que dice lo siguiente. Perdón, Timoteo. Mateo no, Timoteo. El 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo ni lo dudo, ni nunca lo he dudado, las veces que he leído ahí la Biblia. Dicen tantas cosas que se relacionan directamente con los quehaceres del hombre a diario, o yo estoy equivocado. Porque cuando leo Proverbios, un libro muy, 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 muy bonito por excelencia, uno de los que me encanta mucho, lo he leído varias veces, cuando da lugar a todas las cuestiones de las ciencias, a todo lo relacionado a los quehaceres de la vida del hombre, por eso lo he leído varias veces, es muy interesante. Entonces, y habla de las codicias y todo eso que en las negociaciones se da en muchas ocasiones y en otros asuntos fuera de las negociaciones de igual manera.
Muy bien, terminamos con esa cita bíblica el día de hoy, agradeciéndoles siempre su participación y que siempre vamos a estar presentes. El próximo fin de semana las clases son presenciales. Nos vemos el próximo fin de semana. Si no hay alguna pregunta, muchachos. No, profe. No, profe. Muchas gracias. Muy bien. Que tenga buenas tardes. Nos gracias, vemos entonces profe, el próximo bendiga. Fin de semana. Gracias a ustedes también. Okay. Pase buen día. Igualmente, gracias. Thank you.